Hola, muy buenas y sobre todo muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más en este espacio que dedicamos a la música tradicional. Pero en el programa de hoy vamos a bailar mucho y muy bueno. ¿Con quién? Bailaremos con la Espiga Charra en Salamanca capital. Bailaremos también con Raxedonia en La Matilla, provincia de Segovia. Y en este caso, danzas del mundo. De allí, sin salirnos de Segovia, iremos hasta Vegas de Matute para aprender tres danzas relacionadas con una labor tradicional en desuso, los caleros. Y como hay que descansar un poquito, vamos a disfrutar un poco de la música bien hecha de manos de la rondalla Las Murallas de Ávila. Así que comenzamos ya un sábado más con la música a todas partes. Mucho de fuego, canta la chicharra, mientras en la tierra lucha el segador. La cruz alondra, la nube desgarra, llenando de trino los campos en flor. Espigas doradas de mies amarilla, llenen de amores al viento al pasar. Y en el viento se oye la voz de Castilla, que la voz de España que está en mi cantar. Castilla, Castilla mía, Castilla madre de España, noche y día tu recuerdo me acompaña. Y en las horas de alegría y en las horas de dolor, es Castilla labradora la que va en mi corazón. En el campo de cara morena tiene la bravura del pueblo español, porque su llanura de calma serena se dieron un beso la tierra y el sol. Tenemos la honra de ser castellanos, nobles y sencillos de gran corazón, y por eso todos seremos hermanos de todos los pueblos de suelo español. Castilla, Castilla mía, Castilla, madre de España, noche y día tu recuerdo me acompaña. Y en las horas de alegría y en las horas de dolor, es Castilla labradora la que va en mi corazón. Castilla, Castilla mía, Castilla, madre de España, noche y día tu recuerdo me acompaña. Y en las horas de alegría y en las horas de dolor, es Castilla labradora la que va en mi corazón. Bueno, aquí nos tenéis, en pleno campo, en un sitio muy especial. Estamos en Vegas de Matute, donde hemos estado unos cuantos programas y yo me quedaría muchísimos programas más, porque aquí hay para dar y tomar. Estamos con Cesario Orejudo y con nuestra amiga Mariluz para bailar. Pero me gustaría primero que nos contaras, Cesario, ¿dónde estamos? ¿Esto qué son? Estos son los hornos de aquí de Vegas de Matute, que hemos trabajado bastante en ellos. Pero aquí no se asaban los cochinillos. No, aquí se asaban los hombres casi. Son caleros, ¿verdad? Caleros. Era una forma también de sacar un dinerillo extra. No, era la forma de vida. Aquí tenían un par de burros
ibas a por leña y a cocerla. Y a coger la piedra del monte, porque no, no vale cualquier piedra, tiene que ser una piedra, piedra especial. Piedra caliza, sí, aquí en Las Vegas hay bastante piedra caliza. Y aquí ustedes tienen un día que hacen una fiesta donde muestran y ponen en funcionamiento los hornos y explican perfectamente cómo funcionan los hornos, ¿no? Quizá sí. Mariluz nos podía contar mejor. Mariluz, ¿nos cuentas tú qué días tenéis esa fiesta donde mostráis, hacéis una jornada lúdica y sobre todo pedagógica, ¿no? Ahora, para aprender y descubrir cómo era el trabajo tan duro de extraer la cal. Pues sí, la verdad que es un día, se hace después de las fiestas de septiembre, y luego las fiestas son el primer fin de semana de septiembre. Y bueno, se ponen en funcionamiento, como muy bien has dicho, todos los hornos, se encienden para que se vea cómo funcionaba y cómo hacían la cal. Que es un arte. Es un arte de cómo lo hacían y lo complejo que era, porque yo no lo he visto ni lo he vivido, pero por lo que ellos cuentan, que tenía mucho peligro de si se caía el horno. Claro. Y entonces, pues bueno, es una manera de también festejar la labor que hacían antiguamente estos hombres, que se lo merecen todo. Porque vosotros, el grupo folclórico de aquí de Vegas de Matute, ese día bailáis. Sí, bailáis. Ese día bailemos aquí. Por eso has querido, por eso has querido decir, Daniel, vamos a subir a bailar donde se bailaba, en el Prado. No es una actuación, es un grupo de amigas que nos vamos a juntar para bailar, así que aquellas y aquellos que vais de perfeccionistas y de... No, os equivocáis. Vais a ver una cosa natural, auténtica. Sí, cómo lo bailaban, cómo se bailaba, y bueno, lo hemos querido recrear así un poco. Y hay una seguidilla, que había un paso bonito que hacías así como... Sí. ¿Cómo era eso? Pues la seguidilla, me remango para que lo veas. Ten cuidado que tienes marido. Pues hacemos un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. ¡Huye, huye, huye! Anda, que no habrás bailado tú poco, Cesario. Sigue bailando. Regresamos enseguida, vamos a bailar la seguidilla y os explicamos un par de bailes más. Y ya sabéis, si queréis saber cómo funcionan los caleros, venid aquí, a Vegas de Matute. Bueno, aquí estamos en Ávila Capital, en un lugar que yo quiero mucho, pero ya sabéis que yo soy abulense, de Arena de San Pedro, para presentaros algo que me es difícil presentar, porque mira que llevo tiempo andando y disfrutando de la música tradicional en general en toda la comunidad, pero cuando me encuentro con gente que además de hacerlo, lo hacen bien y con sentimiento y con profundidad, la verdad es que es un goce. Estamos con la rondalla, o la ronda mejor, no, la rondalla. La rondalla, la muralla de Ávila, un nombre bastante significativo. Y estamos con Luis y con todas sus compañeras y compañeros, que ahora vais a escuchar cómo cantan de bonito. Hombre. Y más canciones, no solamente de Ávila. No, tenemos muchas. ¿Por qué no empezamos por ojalá hubierais dicho que cantáramos más, que tocáramos más? Bueno, ya veniremos. Que tenemos un buen repertorio, pero nada, de jotas y de todo. Luis, ¿por qué no empezamos por el principio y nos cuentas un poco cómo se fundó esta rondalla? Muy bien. Bueno, pues por el año 1985 la formaron 10 o 12... señores de aquí, ya mayores todos, claro, como somos todos ya mayores, y vamos reforzando cada vez que eso, porque tú verás, la edad que tenemos pues es para cambiar cada dos por tres. Y entonces empezaron 10 o 12, y lo dirigía un chiquito que se llama, tú a lo mejor le conoces, que se llama Tassín, que tocaba muy bien la guitarra, de maravilla. Y entonces ese señor se murió y me metieron a mí ya, fíjate, me liaron tan joven, y desde aquella época. Pues entonces empecé yo a hacerme cargo de la rondalla, era el monitor.
pero luego después al jubilarme yo ya no pudimos ya ser monitor porque había que pagar un dinero a Hacienda. Y entonces, claro, no podía cobrar por sitio y por otro. Y lo que yo cobraba, eso también para que quede claro, lo dejábamos aquí ingresado en la esta y para, cada, común. Para nosotros. Así que cada dos por tres, aquí están todos, hacíamos una comida con el dinero este. Oye, que vamos a comer a tal sitio. Bueno, pues ya está muy bien. Pues eso fue cuando empezó. Y ahora mismo ya somos 35. Caray. Y claro, vienen de los pueblos de Ávila, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, que no soy de Ávila capital. Sí, sí, te digo. De muchos sitios. Sí, de la Marmolada. Yo me encontré con Celia, que ahora hablé de Celia, que fue la persona con la que yo interrelacioné de una forma muy casual, ¿no? Cuando fue a hacer la ITV yo a Ávila, a la Seguridad Social, que estaba un poco malito, me la encontré esperando el autobús, esta señora que tenemos ahí con los pendientes, y que encima somos familia. Bueno. De Tiñosillo, Morañego. Pues entonces, de Navalmoral, de Lo Casero, de Seralillos. También había otro de Burgondo que tocaba el pobrecito muy bien, pero ahora nos lo va a suplir este señor, que este es también de Navalmoral. Navalmoral de la Sierra. Y tenemos guitarra, bandurria, laúdes, panderetas, como habréis oído. Una señora que toca el laúd, la bandurria. La bandurria, mi prima, esta es mi prima también. Aquí somos tu familia. Se va a notar que estos chicos muy apañados que están hechos. Y entonces también Almirel, también hay otro señor que se llama Paco. ¿Dónde está Paquito? Paco, se ha marchado. Sí, que de todas formas lo que hacéis es realmente una representación, además de toda la provincia. De todo lo que tenemos. Y una apuesta en común, pero insisto. Botella, que también toca Antonio, también. Pero la eso botella. Va en función del tema, porque también toca esa habanera, me habían dicho que no la sí, cantado. Muy bonita. Y tangos. Habanera y tangos. Y boleros. Tango de todo. Si quieres, otro día vienes y ya ensayamos otras canciones preciosas en BDJ. Oye, vamos a hacer una cosa. A mí se me ocurre una idea. Vamos a grabar para dos programas. Este primer programa, que es música tradicional, y ese, bueno, que yo creo que también vas a cantar una de las Islas Canarias, de Tenerife. Ah, sí, muy bonita. Bueno, tenemos otra de Canarias, mucho más tenemos. Es más bonita, cuidado. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos, si os parece bien, Luis y compañía. Sí. Vamos a escuchar el primer tema de La Rondalla de las Murallas de Ávila y regresamos enseguida. ¿A dónde? Pues aquí, con la música a todas partes. Thank you.
al principio del programa que hoy vamos a viajar a una ciudad que a mí me encanta, porque es realmente encantadora, como la mayoría de nuestras ciudades, pero todas tienen particularidades. En este caso estamos, como podréis ver, en Salamanca. Salamanca la Blanca, ¿quién te mantiene? Salamanca, tierra mía. ¡Ole! Con arte y sabiduría. ¡Uy, madre, cómo está Marisol! Marisol, sí. Es un poco el motor de la Espiga Charra, que está aquí parte de esta agrupación para mostrarnos unos cuantos bailes de Salamanca. Sí, eso es. Lo primero, agradeceros que la deferencia de atendernos y de enseñarnos y de mostrarnos y de haberos vestido con estas ropas tan preciosas, tan elegantes, que me imagino que condicionarán mucho los movimientos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sobre todo las mujeres. Sí, sí, porque además son trajes muy pesados, son trajes que, bueno, hoy tenemos el día bastante bueno para vestirnos así, pero con el calor es horrible, sudamos, que es... Yo lo que creo que sudan son los maridos, porque con tanto collar, difícil daros un beso en el pescuezo, como dirían allí, pues ¿no? Sí, bueno, oye, pues así si viene Drácula, mira, nos libramos de ellos, ¿no creas que no? Oye, Marisol, dime. La primera danza que vais a enseñarnos es una danza tradicional y tiene un nombre que tiene mucha relación con vuestro grupo, ¿no? Sí, le llamamos La Espiga Charra. Esta charra es un fandango charro que está compuesto por Luciño, por el tamborilero. Tanto la música como la letra está hecha por él. Y compuso pues esta canción, bueno, pues un poco arregló al nombre nuestro. Está diciéndome la gente, me suena, ¿cómo nos van a sonar si nos aguantaron? Nos tuvieron también aquí en Salamanca hace un año y pico, estuvimos con vosotros. Sí, hace ya un tiempo, sí, no me voy a acordar, si estuvimos fenomenal. Ibas con un traje de armuñesa. Iba con un traje de armuñesa. Me acuerdo yo. Sí, sí, despegadora. No de armuñana. No. Armuñesa. Sí, iba con eso, lo que pasa es que hoy hemos variado un poquito para mostrar otra cosa diferente, porque Salamanca tiene mucho... Ya lo creo. Mucho valor en trajes y mucha cultura, ya sí. No solamente Salamanca capital, sino Salamanca como provincia. Sí. Es una de las más ricas manifestaciones. Sí, sí, sí. En trajes y costumbres y bailes y todo, hay mucha variedad de trajes y cultura. Pues, ¿por qué no me enseñas un pasito de este baile? Uno. A ver, ¿cuál es el que más te gusta? ¿El es que más fácil todos. O el más difícil? A mí siempre me gusta lo más difícil. El más Así difícil. Me va en la vida. Pues mira, vamos a hacer un picado atrás y adelante. Que eso no tiene nada que ver con el chorizo ni con la morcilla del picado. Nada, ni con el farinato. ¡Ay, nada. Qué rico! Esto, muy rico. Mira cómo me estoy poniendo de farinato. Sí. Yo, bueno, pues mira, pues la eso. La tienen pues aquí eso esa salud moza, también, mira. Que me llevaron un hornazo cuando estaba en el hospital. Y mira el hornazo cómo se está poniendo. Pero que estaba bueno. No se ha oído lo que he dicho, ¿verdad? No, porque no se entiende. Vamos a por ello. Venga, vamos a ver. Yo te miro, ¿vale? Lo importante, el borneo, ya sabes, como te dijimos en esa ocasión, Salamanca es muy, muy eso, porque es, digamos, elegante. De poco movimiento de cuerpo, pero sin movimiento de pies. Entonces, el borneo, ¿qué es esto? Ostras. Esto, el mover. Este... Y empezamos con el borneo, y haríamos borneo, y ese mismo pie que ha borneado, picamos atrás. Vamos a hacerlo. Y ese mismo, adelante. ¡Ay, qué bonito! Es que vamos atrás y adelante, ¿eh? Como hemos dicho. Bueno, me levanto un poquito para que se vea. Vale. Y luego te seguimos todos, lo hacemos todos. Todos, pues venga, vamos a ver. Primero lo haces tú una vez. Sí. Aire, atrás y adelante. Para con el otro, ¿no? Aire, atrás y adelante. Aire. Mira, no lo quieren hacer, porque como ya se lo saben. Y adelante. Claro, atrás y adelante. Aire, atrás. Y adelante. Y aire, y atrás. Y ay, qué bonito. ¿Y luego los brazos, Marisol? Bueno, los brazos, si tú te das cuenta, el pañuelo... Marca. Si te lo subes, ya te estropeas el traje. Mira. Entonces ya no puedes. Entonces, para que el traje quede en su sitio... ¿Te imaginas? En la distancia la marca el pañuelo. La pues. Marca, el pañuelo. Sin embargo, los hombres los suyos. Los hombres ahí, tiran para arriba, sí. Los hombres. Son para arriba y lo suyo es las castañuelas, claro, sí. Que no os creéis, pues lo vais a ver ahora mismo cómo se baila la primera danza con aquí la Espiga Charra, un fandango que, con posición. De aquí del mozo que no. De Luciño. Ha dicho Luciño, pero Luciño es el que le aguanta y se aguanta mutuamente. Pues sí. Es el que la intenta dar el beso aquí con los collares. Sí, pero por eso me los pongo. ¿La bailamos? Pero me los quito de vez en cuando también. Me encanta que esta gente sea la banca. Tan agarrada, pero tan. Vamos a bailar y regresamos enseguida. De acuerdo. Preparados, que toca bailar.
Bueno, aquí nos tenéis en una localidad preciosa de la provincia de Segovia para compartir con todos vosotros y con todas vosotras algo muy especial, una forma de hacer la música tradicional que nos vamos a salir de nuestra comunidad para a ver y para aprender, no para ver, sino para aprender realmente cómo bailan, cómo disfrutan de la danza en otros países. Pero lo vamos a hacer con gente de nuestra tierra, de nuestro país, con gente de aquí, de esta península ibérica maravillosa y con una agrupación que se llama Raxedonia y que yo ya conozco de hace mucho tiempo, pero que mejor que yo, mi amiga Mariluz, que forma parte y es el alma y el motor de esta agrupación musical, que no solamente se quedan en la música, sino que también en talleres de danza, ahora nos lo va a contar ella. Oye, primero, muchísimas gracias, Mariluz, por recibirnos aquí en esta localidad segoviana y por mostrarnos parte de todo el ingente trabajo que haces relacionado con la música tradicional de toda Europa. ¿Por qué no nos presentas a tu grupo? ¿Quién es, qué es Raxedonia? Bueno, muchas gracias, Daniel, por habernos invitado. Y bueno, Raxedonia es un grupo de música folk que interpreta diferentes danzas, como has dicho muy bien, de diferentes países y que, bueno, que estamos funcionando desde el 2005 con el objetivo, pues un poco de transmitir esas danzas, esa energía, esa pasión por vivir, como en sánscrito, que danza significa anhelo de vivir, pues eso es lo que queremos transmitir. ¿Cómo? ¿En sánscrito danza significa? Anhelo de vivir. No fastidies. Y es lo que queremos transmitir en nuestros conciertos. Y Raxedonia es un nombre que proviene de Persia, que el significado es danzas del mundo, aunque claro, en persa, en Irán, ¿sí? Un músico que estuvo al principio con nosotros de Irán, yo no sé ese idioma, pero bueno, sonaba así parecido a Raxedonia y nos quedamos con el nombre. ¿Cuánta gente, cuántos músicos sois? Pues normalmente 5 o 6 y una profesora de danzas. Entonces varía según circunstancias, eventos, posibilidades de los músicos, porque al ser temas pues populares, muchas veces que haces solamente por el disfrute, por solidaridad, por llevar esa alegría y ese disfrute a la gente y tal, pues claro, hay gente que puede o que no puede, porque hay músicos que viven de esto, viven [S2] Sí. [S1] De la música y bueno, pues no siempre todos tienen posibilidades para desplazarse. Vamos, si te parece una cosa, Mariluz, vamos a escuchar un primer tema vuestro y vamos a bailar con ellos. Yo les he pedido que nos enseñen a bailar, pero creo que esta primera danza es muy sencillita, así que estar muy atentos, muy atentas. Como digo siempre, despejad el área donde estéis, porque ha llegado el momento de bailar con Raxedonia, una danza del mundo. No nos vamos a decir cuál es porque queremos sorprender. Thank you.
daros prisa, ir al baño, ir a coger algo para comer, porque nos vamos pero regresamos enseguida.
Aquí nos tenéis, en Vegas de Matute, con nuestra amiga, nuestra gran amiga Mariluz Barreno, que es de... ¿Tú eres de aquí? Sí, yo soy de aquí. Oye, antes has revelado una seguidilla. ¿Qué seguidilla era? La de Vegas de Matute. O sea, es de aquí, del pueblo. De aquí, del pueblo. ¿Y cómo la habéis recuperado? ¿Se ha bailado de forma interrumpida? ¿De quién aprendisteis? La verdad que lo retomamos del otro grupo, y porque la bailaron hace muchísimos años, pues unas mozas del pueblo, que es lo que se dice, que compitieron en una actuación que se hizo en Villacastín o algo así. Entonces fueron gente de aquí, chicas de aquí, la bailaron, y a raíz de ahí pues se ha ido recuperando. La recuperamos con el anterior grupo antes de este, y luego ya la hemos seguido retomando, por supuesto, llevarlo con nosotras. Y ahora nos vas a enseñar otro baile. Sí. Además que un baile con la indumentaria tradicional, que era la que tenían las mujeres cuando iban a faenar sí, al campo, y concretamente en traje de calera. Sí, con el traje de calero, sí, y hemos preferido. ¿Y en los caleros? En los caleros, preferimos bailarlo aquí. ¿Habéis visto, no? Aquí es donde se aprende a bailar realmente. El que no baila sobre el terreno... Efectivamente. O sea, eso de los escenarios, eso nada, hay que bailar en todos los sitios. Ajá. Oye, ¿qué baile es este? ¿Cómo se llama? La Jota del Pito. ¿La Jota del Pito? Sí, es la Jota del Pito. No será porque la hemos retomado porque nos gusta y es muy alegre. ¿Y no será porque se toca con un pito? Efectivamente. ¿Y no será por una que sea tirolirori, 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 tirolirori? Esa es. ¡Qué bonita! Sí. Oye, ¿me enseñas un paso? Mirando a cámara, aprender este paso, que va a ser muy bonito y muy sencillito. Pues, el que tú quieras. El que quiera, pues sí. Bueno, hacemos uno de ellos que hacemos, pues es uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Aprovecha uno, la pierna por detrás. Sí, sí. Uno, ¿y dos. ¿Y los brazos? Arriba. Y los chicos más, supongo. Sí. ¿No? Ahí. Los chicos, sabes, igual los chicos, las chicas. Limpiaron bien los sobaquillos. Este es el paso, me decía. ¿Sí? Le preguntaba yo a una mujer mayor, ¿y por qué cuando se baila levantas un brazo y otro? Y dice, hombre, por respeto, porque antes no había tanta higiene. Entonces, cuando estás con la pareja, el brazo de la pareja se bajaba. Se bajaba para... Porque imagínate si no... Vamos a ver a la Jota del Pito. Uy, del Pico. Del Pito. Del Pito, y regresamos enseguida aquí en Vegas de Matute. ¿Y dónde hay que bailarla? En el campo. Pues después de este paseito que nos hemos dado por Castilla y León, vamos a regresar de nuevo aquí a Ávila capital, con la rondalla de las murallas de Ávila, para seguir conociéndonos un poquito más. Y para preguntarte, Luis, en nombre del grupo, antes hemos hablado un poco de un poquito... Sí, general. Exacto, pero yo me gustaría saber dónde estamos. Porque bueno, hay que agradecer también. Pues estamos en el hogar de Ávila número uno, porque hay dos en Ávila, el uno y el dos. Este es el uno y el dos está allá abajo, donde, por abajo, por... Que se llama vuestra sede, don La número 2 allí. Este es el número 1, hogar número 1. Y se titula La Muralla de Ávila, el grupo nuestro que tenemos. Y por eso si lo componemos 35 personas, como te he dicho antes, que yo no sé si habrá grabado antes. ¿Has grabado antes lo de...? Todo está grabado, Luis. Aquí queda todo. Bueno, pues queda eso. Todo registrado. Pues entonces, además, son como si fuéramos niños pequeños todos. Que no. Y tenemos una afición muy grande. Fíjate, para decirte que todos los martes vienen de los pueblos sin cobrar ni un dinero, nada de nada, gastándose ellos
con su dinerito el bien, coche, bien. Venir aquí y con todo el conocimiento y el amor de cada uno. Porque ¿y cómo te organizas tú para hacer los ensayos? ¿Cuándo ensayáis? Ensayamos los martes con las mujeres y luego después los jueves no vienen los de los pueblos, ensayamos nada más que los de aquí, la pluma, los hombres. La guitarra. Sí, no, todo, todo, componente de todo. Actuamos y de todo. Pasodobles, tocamos habaneras, tocamos... Eso ya lo hemos contado, Luis. Bueno, pues eso. Tenéis un abanico, un abanico de grandísimo de... Cualquier día que queráis. No tenéis solamente la música puramente tradicional, que también. De que todo. También. Hay una cosa que yo... Bueno, y luego después, claro. Dime, dime. Si nos llaman, por ejemplo, para ir a bodas, también vamos. Es lo que te iba a preguntar. Sí, vamos también a bodas, vamos también. Bueno, cuando a Nochebuena, lo menos tenemos 15 o 16 estaciones por ahí con todos los hogares de aquí. Cantando ni cobrar ni 5 céntimos. Hogar para... ¿Estás con lo de cobrar? No, es que te digo esto porque ya... Porque cuando no estaba la crisis, íbamos, por ejemplo, a los pueblos y nos poníamos a tocar, nos daban algo de dinerillo y tal. Pero es que ahora nada, ni 5 céntimos. Todo. Hombre, pues tampoco hay que pasarse, ¿no? Ni tanto ni tan calvo. Bueno, porque bueno, me imagino invitan, que... por ejemplo, ahora ya hemos dicho que como somos ya más mayores, y por la noche, en el momento de que si por ejemplo nos invitan, bebe alguien algo para ir para acá, el que lleva el coche, jodo, ¿eh? Además quiere ver... No, no, entonces hemos dicho que nos tienen que poner un autocar y nos inviten. Lo que sea. Eso, si te parece, en la tercera entrevista, que nos queda una todavía, Luis. Ah, bueno, lo tú que quieras. Es que tú coges carerilla, macho. Tú no eres de la muralla, tú eres de la cuesta arriba. Ya. ¿Y sabes lo que dicen en mi pueblo? Que para la cuesta arriba quiero mi burra, mi burro, que las que son para abajo yo me las subo. Bueno. Eso dicen en mi pueblo, ¿eh? Hablando de pueblos... Es que no tengo mucha experiencia, ¿sabes por qué? Porque he sido 35 años de árbitro de fútbol. Y ya me lo coloco todo. Amigo. Y a mí si me llaman cabrón, hijo puta, me da igual. Adiós. Porque ya como me lo llamaban en el campo, me da lo mismo. No tiene pelos en la lengua. Como yo me los tengo en la calva, en la cabeza, y no tiene la lengua. Así que... Oye, ¿por qué no seguimos hablando de la música tradicional? Habla, venga. No, pero te hablas vosotros, eres tú el que tienes que presentarnos a tu grupo. ¿De dónde sacáis las canciones? ¿Hay algún sistema para elegir esta, la pues otra? Pues las canciones, tenemos un repertorio muy, muy grande. Y claro, de rondallas de antes, que era... Antes, por ejemplo, componíamos también de la rondalla de Sonsoles, la rondalla de la Estudiantina Bulense, la rondalla de Don Jorge, y de esa rondalla, de rondallas cuando vamos, por ejemplo, a rondar a alguien, que tenemos muchas canciones de estas de la tuna a inmensidad de ellas. Oye, vamos a hacer una cosa, si os parece bien, vamos a escuchar el segundo tema vuestro y regresamos. Y te vas pensando... ¿En qué? Una dirección, no un teléfono, para que la gente se pueda poner en contacto con vosotros y que puedan disfrutar y gozar, como hemos gozado nosotros en directo, de la música tan bonita también que hacéis. ¿Te parece bien? Bueno, a ver... Pues venga, regresamos enseguida aquí en este vuestro programa con Luis, que ya sabéis que no tiene pelos en la lengua. Eso digo.
Bueno, aquí nos tenéis de nuevo, estamos todos preparados y espero que también estéis en casa preparados para aprender y disfrutar sobre todo. Vamos a disfrutar de la tradición, en este caso musical y coreográfica de Salamanca, con nuestra amiga Marisol, que forma parte de la Espiga Charra. Eso es. ¿Eh? Sí. Una gente que sí. queremos mucho. Sí. Y que yo creo que hacéis una labor encomiable aquí en Salamanca y fuera de vuestra comunidad, porque actuáis dentro y fuera de la comunidad. Sí, 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 sí. Actuamos pues por muchos pueblos. ¿Dónde por os mucho, eso es. Hasta en el extranjero, oye. También oye, extranjero. Antes hemos hablado un poco de los trajes y me gustaría en el tercer corte de este programa. Y que nos hablas un poquitín de dos trajes muy especiales que hay, que es el que llevas tú, que es todo en negro, sí. y el que lleva nuestra amiga Asun y su hija, que es en colorines. Sí. Pero si te parece bien, lo hacemos luego. Y luego te voy a pedir que nos des para un segundo programa, nos enseñes otros tres bailes y hablamos vale. un poquito más. Vale, ya vale. Ya que estamos puestos, ¿no? Sí, nada, no hay ningún problema. Pues acordaros que vamos a mostrar hoy tres bailes, pero regresaremos y os mostraremos otros tres bailes más. Sí, el porque además nos tratáis de maravilla, entonces, ole. Oye, no podemos dejaros escapar. Ole, ay, mi niña. Oye, Marisol, ¿este segundo baile cómo se llama? El de los arcos, vamos el de a bailar. Los arcos. Sí. ¿Y este qué baile? ¿Lo llamas de los arcos por algo en concreto? Sí, ¿no? Bueno, esto es un poquito, pues, digamos que por cambiar una innovación nuestra, por cambiar un poco, por no hacer siempre lo mismo, hacemos los mismos pasos, digamos, la misma tradición del charro, pero llevamos unos arcos, los hemos adornado con flores y con eso, pues. Pero ese tipo de movimientos y de coreografías son muy antiguas. Sí. Me parece muy honesto por tu parte que digas sí. que lo haces, que es una innovación por parte vuestra, pero yo conozco muy poquito de este mundo, pero lo poquito que conozco y viendo también en el resto de Europa, hay gente que conserva danzas de arcos, pero que se retrotraen al sí. siglo XI, siglo XII, incluso hay algunos que lo vinculan con danzas prehistóricas. Sí, sí, no, también había unos que se llamaban los arcos de San Juan, pero voy a serte sincera, no los hemos recopilado de allí. Entonces, por eso te digo que es una cosa nuestra, porque no podemos decir que sea una cosa recopilada. En este caso también a ellos, porque creo que es importante que se lo cuentes también vale, a vale, ellos. Vale, vale, ¿no? Sí. Es que es... Vale, decía eso, que es que hemos intentado recopilarlos, pero no los encontramos por ninguna parte. Entonces, hasta ver si los encontramos, la investigación nos lleva hasta ese sitio, pues los hemos hecho un poco a nuestra manera. Hacer un poco de trabajo de campo, ¿no? Eso digo, claro, por eso he dicho que es nuestro, porque la gente a lo mejor al verlo, si decimos que son de X, se ve que no son. No, entonces soy sincera y buena gana de andar echándome claveles donde no los hay. Efectivamente. Oye, sí. Y un paso de esta danza que nos puedas enseñar, antes nos enseñaste el de picar adelante, hay de picar adelante, picar atrás, no, perdón, hay de picar atrás, picar tras, adelante. Sí. Y ahora. Bueno, pues aquí hacemos tres pasos también que uno. Hacemos. Enseñar. Bueno, y si pues no, mira. Que vengan ellos aquí a la Espiga sí. Charra, que les enseñes el resto. Eso es. Pues les enseñas todos. Claro. Pues mira, vamos a hacer el corrido derecho sobre izquierdo, como que llama la gente. El corrido para la gente mayor. Pero a nosotros, mí no se me gusta. Nosotros normalmente llamamos corrido. Venga, vamos a poner corrido. Entonces, es lo mismo, también pasas el pie por delante. Te miramos. Y borneas. El pie por delante y borneas. ¿Lo hacemos todos, todas? Venga. Un, dos, tres, tacatrá. Un, dos, tres. Y los hombres iban con las castañuelas, tacatacatacatrá. Ah, bueno, no, perdón, porque este es de los arcos. Ah, sí, y claro. lleváis aquí un sí, arco bueno, encima. Nosotros normalmente las bailamos las mujeres, pero hoy no podía venir una y bueno, pues se nos prestó voluntario Álvaro. Pues y entonces, dice, no vamos a dejar sin bailar los arcos solamente porque no había podido venir una persona. Los trolorolos de Álvaro, sí señor. Entonces, tío. Álvaro se nos ha ofrecido, por eso ole, ole. Verán que a lo mejor cuando bailemos, pues que hay un hombre. Entonces hemos dicho, bueno, pues nada, el más joven de oye, la asociación. ¿No está bien ya lo de la paridad, esto de que seamos todos iguales? Sí. Pues igual sí. que hay danzas femeninas que, y había danzas masculinas, ¿por qué no? Me parece claro. muy bien por tu parte. Y a sí, ti te sí. doy. Sí, señor. Vamos a bailarla. Vamos a bailar los arcos los al arcos. Estilo actualizado, sí. pero manteniendo la raíz, que es lo bonito, lo difícil, lo interesante, con aquí nuestra amiga Marisol y la Espiga Charra, que son toda esta gente y más que no han podido y venir, más que no han podido, pero que están aquí. Que no han podido, sí. Vamos a bailarlo. Thank you.
os ha gustado la danza que habéis visto anteriormente. Ahora, antes de bailar, vamos a hablar un poquitín, porque Mariluz, tú y yo hemos coincidido en festivales internacionales, como por ejemplo en Andanzas, en Danzas sin Fronteras, también en Italia. Yo he trabajado mucho con agrupaciones como la tuya, ¿no? Gente que os dedicáis a, por la mañana o por el día, instruir, enseñar las danzas, y por la noche os subís a un escenario y hacéis que la gente que va a escuchar el concierto baile con vosotros, ¿no? Oye, además de todo eso, tú eres profesora de música y a mí me gustaría que nos dijeras un poquitín todo ese bagaje, la importancia, el sentido que tiene esto de bailar y qué utilidades pueden tener también en la pedagogía infantil. Sí. Bueno, en principio yo creo que lo más importante de las danzas, aparte de que, bueno, ha sido un tema ancestral, ¿no?, de todos los tiempos, en la que todo el mundo, pues ya bien sea para expresar o celebrar una fiesta o un tema religioso, un acontecimiento social o cualquier cosa, ha disfrutado y ha hecho danzas para todo. Hemos disfrutado porque es algo que llevamos dentro, algo muy nuestro. Algo que, vamos, que desde... Pero hay aspectos como la psicomotricidad, sí. Hay un trabajo ahí que sin querer también estás tocando y estás trabajando con ellos. Y es importante también, ¿no? No, por supuesto. O sea, uno de los beneficios grandísimos de la danza es el ejercicio que se hace, ¿no? También. Qué buena falta me va haciendo a mí también, ¿eh? Ya. A todos nos hace falta, sobre todo cuando van pasando los años, que sigamos funcionando en forma. Pues sí, el ejercicio, por supuesto, que además que es muy fácil, ¿no? A través de la música nos marca un ritmo, a través de unos compañeros de coro y danza que nos arrastran, ¿no?, en un movimiento hacia un lado o hacia otro. La relajación que nos implica todo esto, porque la cabeza la dejamos un poco al lado y vivimos el aquí y el ahora. Y la importancia que tiene tener también tu espacio y contar con el espacio de los demás, porque son danzas que se bailan en grupo. Sí. No es como cuando la gente te ves en la discoteca que se meten hacia dentro y lo hacen totalmente a nivel individual. No, esto es para compartir, para mirarte a los ojos, para tocarte. Y si no me creéis, lo vais a ver, porque vamos a bailar la segunda danza. Thank you.
Yo no sé vosotros, pero yo tengo un poquito de hambre, así que voy a la cocina, pero regresamos enseguida. Venga, volvemos ya. Pues en nuestro cancionero tradicional, como en muchos sitios, hay una serie de personajes que se van repitiendo y que sirven de escarnio y como protagonistas para muchas historias. Pues los herreros, los molineros y, cómo no, los curas. Voy a echaros una de curas y pido perdón si alguna persona se siente ofendida, porque nada más lejos de mi intención. Es simplemente pues una pequeña broma y licencia que nos tomamos en el Valle del Tietar, en mi pueblo, con los curas y la rabelada de los curas, que dice algo más o menos así. Como soy rabelero, penas no llevo. Como soy rabelero, penas no llevo. Porque llevo en la sangre vino del bueno. Si quieren que les cante, bueno, cantaré. Un temen de buen vino los paladaré. Aire no hace, gente no cruza. ¿Quién cojones me arrempuja? En Candelera el cura pone el cepillo. En Candelera el cura pone el cepillo. Pa' jugarse a las cartas los calzoncillos. El cura de polla les tiene almorrana. El cura de polla les tiene almorrana. De sentarse en el pollo con la tía Juana. Aire no hace, gente no cruza, ¿quién cojones me arrempuja? El cura de Arenita es un buen galán. El cura de Arenita es un buen galán, con un ojo en Toledo y otro en Navalcán. El cura de la parra y el de la higuera, el cura de la parra y el de la higuera, se jugaron los huevos a la rayuela. Aire no hace, gente no cruza, ¿quién cojones me arrempuja? La mujer del herrero y la del barbero, la mujer del herrero y la del barbero, y la del boticario se los midieron. Una medía un gemelo, la otra una cuarta, y la del boticario pasa la marca. Al perro de San Roque le han levantado, al perro de San Roque le han levantado, un falso testimonio que anda preñado. Anda preñado, niña, y así anda el mundo. Anda preñado, niña, y así anda el mundo. Que ni el perro San Roque anda seguro. Aire no hace, gente no cruza, ¿quién cojones me arrempuja? Con esta rabelita, con esta rabelita gano de comer, que para mis hijitos, que para mi mujer. Con esta rabelita, con esta rabelita perdí la cabra, con esta rabelita volví a encontrarla. Y empieza a llover, así que nos tenemos que ir.
Bueno, ahora, ellas no querían, no querían, pero yo les he dicho, oye, por favor, yo sé que aquí tenéis una danza, además se llama así, una danza, sí. Joder, Daniel, que no la hemos preparado, que hace mucho que no la bailamos, pero yo he insistido, y las pobres la van a bailar. No sé cómo saldrá. Ni nos importa. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que lo van a hacer realmente como hay que hacerlo, de una forma natural y como se hacía. Sí. Porque cuando la gente iba al baile tampoco se complicaba tanto la vida. No, tampoco se preparaban las cosas. Bueno, se hacen y bueno. Pues... El que sabía por imitación, por ver a su padre, a su madre, a sus abuelos, como nos han dicho también los guitarreros, los cocineros. Claro, por tradición, todo. Vosotros no habéis ido a una academia, ni falta que os hace. No. Vuestra academia es la sangre. Sí, efectivamente. Y sobre todo muchos pasos que cogemos de aquí, de la gente del pueblo, de los mayores que se verán bailar en otros programas y que veréis los pasos, pues son la mayoría de los pasos, pues son pasos de aquí, del pueblo. O sea, que me invitas a venir a hacer otro programa. Sí, para sí, claro, claro. ¿Y con el traje bonito? Con el traje bonito. Bueno, a un pez le gusta los trajes bonitos. Habéis cogido ahí peces bonitos. A mí una cosa también que antes que me enseñes un pasín de este baile, que creo que se compone básicamente de un paso, con una evolución coreográfica que luego va cambiando, ¿no? Sí. Hay una persona muy importante. Sí. Hemos hablado de la familia, de la herencia familiar, pero también hay que dar su justo valor también a aquellas personas que tienen las llaves para hacer accesible y posible todo esto, que son los alcaldes, los concejales, sí, y tenéis verdad, una suerte vosotros. Una suerte tremendo, porque la verdad que tenemos un apoyo en todos los sentidos, tanto para la asociación... Pero que él toca para... también. Sí, sí, él toca, y además que lo hacen de manera... Bueno, pues eso, si se cobra, si no se cobra, no se cobra, da igual todo. Y siempre están ahí apoyando y con nosotras en todo momento, y fantástico, vamos. Pues también tenéis todo nuestro apoyo y nuestra gratitud. Y ojalá que cunda el ejemplo. Vamos a nombrarle. Venga, Juan Miguel Martín. Juan Miguel Martín. Un fabuloso alcalde de Vegas de Matute. Debajo un botón tontón de Juan Miguel Martín, tin, tin, había... No había mucho, mucho que hacer. La verdad que es un encanto. Pues sí, y a mí me encanta encontrarme con personas que tienen esa sensibilidad con lo nuestro. No, y que... Pero luego, vamos a gastarnos tanto dinero en que vengan a bailar sevillana, muy bonita. Una danza búlgara, muy bonita. ¿Qué pasa con lo nuestro? No, además que es una persona muy implicada y que, como te comenté antes, en el disco estuvo implicado en todo momento, desde el principio. Bueno, prácticamente hizo una labor tremenda, grandísima y muy perfeccionista. Le gusta las cosas bien. Sí, salen mal. Pues vamos a dedicarle esta danza. Así que, como no va a salir ni bien ni mal, que va a salir como tiene que salir, ni vamos a repetir. No nada. Sabemos cómo va a salir, no se repite. El directo. ¿Cómo el sería directo? El paso, Mariluz? Pues el pie en alto, ¿sí? Y se dan tres yo saltitos. Te miro primero. Vale, hacemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Y los brazos? Ahí. Los brazos arriba. Ah, bueno, estamos en Segovia. En Segovia. Ahí, luego variamos un poquito y este le variamos picándole tres. A ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le hemos variado un poquito para cambiar y no hacer siempre el mismo. ¡Hala, cómo se remanga! Pero qué chulo sois, cómo me gusta. Vamos a mostrarlo, vamos a bailarlo y regresaremos aquí a Vegas de Matute. Sí. ¡Qué bonito! Para enseñaros tres bailes más. Así que... Vamos a continuar con su música a todas partes. We'll be right back.
Bueno, aquí volvemos de nuevo, después de recorrer un poquito nuestra comunidad, Castilla y León, una comunidad rica en manifestaciones y sobre todo en y música. Y en folclore. Y en música. Sí, sí, sí. Y a mí hay una cosa que hablando con vosotros me llamó la atención y lo he comentado y os parecía una buena idea, ¿no? Y esto va dirigido a vosotras y vosotros, profesores de las escuelas, de aquí, de Ávila Capital en especial, porque están más accesibles y aquellos están aquí en Ávila Capital, pero también a los colegios de la provincia, porque sería interesantísimo que toda esta gente con este acervo y con estas formas y con esta calidad que tienen a la hora de interpretar la música tradicional, que se lo transmitieran de alguna forma a los jóvenes. Pero claro, para eso te falta un acceso. El acceso sois vosotros y vosotras, maestros. Llamarles, poneros en contacto con ellos, que estarían encantados de poder dar el relevo a aquellas generaciones de las cuales dependemos, porque realmente, cuando nosotros no estemos, ¿quién nos va a hacer esto? Pues sí, eso es una cosa que no se podía perder en la vida, porque los pequeños... Pues yo tengo dos o tres nietos y quieren ya aprender. Y abuelos, ¿cuándo me quieres enseñar? Bueno, si no tienen casi tiempo. Bueno. Con todas las cosas que hay en los regresos. Pero casi si no quieres enseñar algo. Ahora, por ejemplo, en estos meses de dos o tres meses que tienen, vale. Pero es que si no tienen mucho que estudiar ahora. Bueno, pero siempre hay un ratillo para la música, ¿no? Bueno, pues a la música es importante. Que sí, que sí. Que a lo que vamos, que por ejemplo, vamos a suponer que antes salíamos mucho, ¿eh? Cuando antes de lo de la crisis. Íbamos a Valladolid, a Salamanca, a Madrid, a la Expo, hemos ido a muchos sitios. Pero claro, ahora parece mentira que como estamos un poquito en la economía, pues entonces salimos menos. Pero habéis salido a muchos sitios, me has contado que has estado en el Palacio de Congresos, que habéis estado en la Expo. En la Expo hemos ido muchas veces a la Expo. Oye, y si la gente que nos está mirando, que estoy seguro más de uno dirá, oye, a mí me gustaría poder tener el placer que ha tenido Daniel de escucharles en vivo, en directo y... ¿Cómo podrían hacer para ponerse en contacto con vosotros? Pues nada, que vengan aquí al centro, que ensayamos los martes. ¿A qué centro? Aquí al hogar número uno. Pues mira, cámara y dice... Hogar número uno de Ávila, la Plaza de la Independencia, la calle de la Independencia, que antes era lo que entonces era la Inclusa, que le llamaban la Inclusa, a este edificio le llamaban la Inclusa. Entonces aquí venimos los martes y los jueves, ¿y se puede de 5 a 7. En contacto con la dirección y la dirección os puede dar el teléfono a nosotros, nos lo dice a nosotros y ya está. Estupendo. Pues vamos a hacer una cosa. No nos vamos a despedir, vamos a volver y vamos a hacer un segundo programa con esta maravillosa gente, con la ronda de las murallas de Ávila. ¿Os parece bien? Muy bien, cuando queráis. Pues no decimos adiós, sino un hasta luego y continuamos. ¿Dónde? Pues ya sabéis, con nuestra música en este caso, a todas partes. Thank you.
estaba hablando aquí la moza de las danzas tradicionales en Salamanca y realmente es un mundo, ¿eh? Mucho. Es un mundo porque depende mucho también de la forma en la que se sientan las tradiciones. En este caso vosotros, insisto, partís de la tradición pura y dura, pero también nos habéis tomado la molestia de hacerlas un poco más accesibles, de actualizarlas, de modernizarlas. Mm. Ahora vais a bailar un paloteo. Un paleo. Paleo. Oh, paleo. Bueno, en chicas, diferentes sitios paloteo, se llaman paloteos. Sí. En mi pueblo, en la zona de Valleta, paligoteos. Pues eso es más complicado. Una danza de espadas, sí. Que es el nombre genérico, ¿no? Sí. En este caso sí que vais a ceñiros a la tradición o también habéis hecho un trabajo de innovación, cuéntanos no, un poco. No, 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 esta es un paleo que se llaman las guinditas del guindal. Las guinditas las del guindal. Las guinditas del guindal. Qué bonito. Y es, en Salamanca se baila muy poquito el paleo, muy poquito. Cuéntaselo a ellos. Pero pues nosotros hemos querido meterlo en nuestro repertorio porque también sale un poquito de lo común, de lo de bailar siempre. Y nos gusta, pues aparte de seguir las tradiciones, pues innovar un poco. Y divertiros. Eso es, también. Enseñarlo y divertirnos. O sea, esto es un trabajo, pero de diversión, por decirlo de alguna manera. Me imagino manera. Que como danza de espada, paloteo, paligoteo, ¿cómo lo llamáis aquí? Paleo. Paleo. Paleo es más fácil, ¿eh? Tiene un número para vosotros. Tiene un número concreto de personas que para sí. ejecutarle, ¿no? Siempre sí. hay un número mágico, es el número 8 en este 8, caso, también. 8, sí. Sí, yo creo que todos los paleos suelen sí, ser de 8. Sí. Es el número no mágico, seguro, es un pero número... creo que sí, que es de 8. Y yo os aconsejaría que os metierais en libros como por ejemplo el de José María Aute, bueno, hay mucha gente, si queréis me escribís y yo los paso, para que veáis la simbología, ¿no? Que tiene tan profunda el número 8. ¿Y por qué se utiliza el número 8 en ese tipo de danzas? Que son ceremoniales y sí. que hay gente que las vincula con las danzas bélicas de la Reconquista, pero yo creo que viene todavía mucho, mucho más atrás. Sí. Son danzas de virilidad masculina. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que hablamos antes al revés? Eso ¿no? es, sí. Bueno, es que también es muy, muy elástico todo, porque claro, hombres, ciertos bailes son solo de hombres. ¿Dónde están los hombres? Si nos tenemos, ¿dónde están los pues hombres? Entonces tendremos que buscar un ese. Otras que son solo de mujeres. Oye, tenemos hombres, no oye, pero vamos no, a tú no te puedes quejar, Marisol, que aquí las grupos, son todo parejas mixtas, sí, bailando, ¿eh? Claro, pero que es a lo que me refiero. Entonces, si coges solamente hombres, y es lo que digo, nos podemos quejar. No, no. Porque hay muy poquitos hombres que le... Me gusta mucho la posición que tenéis con los palos cuando salís así como... A mí me da un poco ese rollo. Es muy salmantino, ¿eh? ¿Ah, sí? Eso es muy salmantino. Ha sido sin pensarlo, pero ahora que lo dices, oye, ay, a lo qué mejor bonito. Viene ya un poco de... Pues yo creo que como es una danza ceremonial, ritual, antigua, auténtica y sin ningún tipo de accesorio ni de plástico envolvente, sino tal cual, vamos a bailar directamente. Así que apuntaros bien, no sin antes acordaros de esta copla que dice... A tu puerta puse un guindo y a tu ventana un cerezo. Por cada guinda un abrazo, por cada cereza un beso. ¡Un beso! Venga, vamos a bailarla. Thank you.
¡Jo! Y así, bailando, bailando, hemos llegado a la tercera parte. Yo me gustaría que nos enseñara más cosas, así que nos vamos a quedar, y aunque hoy por hoy vamos a acabar con este tercer baile, vamos a contar con vosotros, porque quiero que nos paséis por esta Europa nuestra y por este mundo nuestro de la tradición coreográfica y musical, que no tiene una frontera limitada. Pero me gustaría que nos dijeras a quién hay que agradecer la deferencia de que nos hayan dejado este espacio para estar con vosotros hoy aquí grabando. Sí, principalmente a todo el pueblo, vamos, pero... ¿A qué pueblo? Vamos a poner a la Matilla. La Matilla de Segovia. Y principalmente a su alcaldesa, Mari Carmen, que ha sido un encanto, ha estado súper abierta a todas las propuestas que se le han hecho y ha sido, vamos, una acogida y un recibimiento, pero con los brazos abiertos de los que... ¿Y a vosotros cómo podemos seguiros la pista, saber dónde estáis, dónde vais a actuar, dónde podemos disfrutar no solamente de la música, como os digo, sino también de la parte de aprender a bailar? Sí, sí. Pues mira, Sierra Accedonia en concreto, que desde el 2005 llevamos así como eje central a lo del Templo de Voz, en el templete del ¡ostras! Parque del Oeste, todos los segundos domingos de mes tocamos ahí, abierto a todo el mundo. Y luego nos desplazamos por diferentes comunidades en España. ¿Pero tenéis algún web, algún sí, espacio sí, sí, que mirando a cámara pueda decir a la gente sí, para que entren y os sigan y os...? Sí, como Raxedonia es un nombre tan original, si pones Raxedonia, R-A-K-S-E-D-O-N-I-A... Esto va a ser lo de la NBA. ¡Ah! ¡Con la E! ¡Con la B! Perdona. Es que es con la K, y en España la usamos Sedonia, poco. Sí. Pues te salen muchísimas cosas, muchos vídeos, muchas historias nuestras, pero vamos, estamos en Facebook y en raxedonia.es tenemos una web, aunque no actualizamos, pero ahí está. Mal hecho, pero hay que actualizarla. Sí. Y sabéis lo que me encantan esta gente, porque me retrotraen, me recuerdan a grandes profesionales de los que hemos aprendido, como sí, Vincent Parodi, sí, Brigitte Down, Dani Azuline, bueno, tantísima gente que y están... Daniel Peces, que aquí está presente y hemos aprendido todo lo castellano con él, o sea... Yo no lo quería decir, pero bueno, está bien, tienes razón. Hay una seguidilla por ahí que yo, hombre, creo que también, si no, sí, hoy... En otro programa la vamos a ver, pero vamos a, no a despedir, vamos a continuar gozando, disfrutando y bailando con energía y con ganas aquí, desde La Matilla, en la provincia de Segovia. ¿Con quién? Con la música a todas partes, pero con Raxedonia. Vamos a por ella. Un, dos, tres, sí. Thank you.